¡Vamos, gordo, ayúdame! ¡Vamos! ¡Ayúdame por aquí! ¡Vamos! No vamos a poder tirarlo, gordo. ¡Madre mía! Lo han anclado bien. ¿Cómo estáis, Valuviers? Estamos en una nueva Valuaventura. Fijaos qué pasada. Es un menhir de entre 5.000 y 6.000 años. Para mucha gente, esto puede ser una simple roca clavada en la tierra. Una roca de 3,85 metros de altura, 4,85 metros en total. Tiene un metro enterrado en el suelo y pesa unas 5 toneladas, Valuviers. Y antes de seguir con la Valuaventura, quiero que conozcáis los dos menhires más grandes del mundo. El menhir de Kerloas, de 9,50 metros de altura y entre 100 y 150 toneladas. Y una antigüedad de unos 6.500 años. Y quiero que veáis también el menhir roto de Ergra, de unos 20,60 metros de altura y unas 280 toneladas. Ambos se encuentran en la Bretaña francesa. Ahora sí, seguimos con la Valuaventura. Este menhir está compuesto por roca arenisca, entonces tuvieron que ir a buscarlo a más de un kilómetro de distancia porque bajo nuestros pies solo tenemos roca caliza. Imaginaos el esfuerzo de nuestros antepasados para traer esta roca hasta aquí. Mirad este símbolo, Valuviers. Se cree que se hizo durante la Alta Edad Media, durante el siglo V y el siglo X, con el objetivo de cristianizar este monolito. Estamos en la ruta de los menhires de Valdeolea. Este menhir que tengo a mi espalda es el más grande de Cantabria y es de los más grandes de España, con sus 3,85 de altura. Fijaos, Balú, qué pequeñito a su lado. Parece una hormiguita. Estamos en la provincia de Cantabria, muy cerquita de la montaña palentina. Estamos a apenas 20 minutos de casa en coche. Y bueno, y hemos venido aquí pues para enseñaros esta maravilla con tanta historia. Se sabe que estas rocas, que estos menhires, fueron colocados en la etapa neolítica. Fue la fase de la historia en que el ser humano pasó de ser nómada a ser sedentario. Esta zona fue poblada por sociedades de ganaderos, de pastores. Todas estas sociedades se establecieron en esta zona y se cree que estas rocas, que estos menhires, eran colocados para varios usos. Una de ellas era para trazar una ruta trashumante y esas rutas servían para buscar nuevos pastos. Y estas rocas les servían para orientarse. Cuando veníamos con el coche, desde lejos, como a un kilómetro, a dos kilómetros, se veía muy bien este menhir. Está colocado en un montículo muy alto y se ve desde muy lejos. Entonces podían ser pues, lo que son las señales de tráfico. Hoy en día a los pastores les servían estas rocas para eso, para orientarse. También se cree que estos menhires eran colocados como un tributo al sol, porque todos están colocados en la misma dirección, con la misma posición, todos apuntan a dirección sureste. ¡Gordi! ¡Gordete! ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gordo? Y también se creen que eran colocados como lápidas funerarias para honrar a algún muerto o algún líder importante. Hay unos menhires que muestran seña de eso y otros menhires que no. Entonces, bueno, eso no queda muy claro. Y también se cree que eran colocados para dividir territorios. Por ejemplo, pues este está aquí colocado aquí y bueno, pues podía ser colocado a modo de frontera, pues para dividir a diferentes pueblos.
Y también este era un punto de encuentro cuando los habitantes de toda esta comarca, de toda esta zona, necesitaban reunirse para solucionar algún problema, lo que fuera. Este era uno de los puntos de encuentro. Lo que son hoy los bares aquí en España, pues la gente también quedaba aquí para solucionar problemas. Mira, qué serio se ha puesto el gordo. Qué serio estás, Balú. Es que se escuchan perros por allá ladrando. Hay alguna ganadería por allá. Y Balú tiene buen oído. Está concentradísimo. Cuando descubrieron este menhir, se lo encontraron partido por ahí y tirado en la ladera. Fue descubierto muy recientemente, sobre el año 2000. Y bueno, ahí podéis ver cómo se ve el roto. Entonces lo recogieron, lo reconstruyeron y lo colocaron en el mismo sitio donde estaba. Ahí quedaría el agujero, me imagino, porque es 1 metro de profundidad. Bueno, Balubiers, y si el menhir os parece espectacular, no menos espectacular es lo que ha hecho aquí Balú. Tío, madre de Dios. Mirad lo que ha hecho aquí el desgraciado. Estarás orgulloso, ¿eh, Balú? ¿Estás orgulloso? ¿Eh? ¿Estás orgulloso? Madre mía, te has quitado un peso encima, ¿eh? Y nada, Balubiers, aquí me quedo con este menhir y me quedo disfrutando también de esta puesta de sol. Mirad qué guapo. Ya sabéis que estáis invitados a la montaña palentina y alrededores, Balubiers, que seguro que os va a encantar. Mirad qué guapo. ¡Vamos, gordito! ¡Venga, gordo! ¡Vámonos, regordete! ¡Venga! If we get joy or sorrow, stay true to that fire in your heart and your soul. Don't trench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there. And we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safe.